Vencido de Gonzalo. Thank you.
Viene Laureano Rosas, va a ganar Laureano Rosas, va a ganar Laureano. 3, 2, 1, 0, ganó Laureano Rosas. Segunda ubicación para Daniel Zamora, tercero Franco López. Laureano Rosas se queda con la etapa, esperamos por el top de arriba. Vamos a ver qué pasa, ya tiene 20 segundos de bonificación, a ver qué pasa. Viene Daniel Juárez, 3, 2, 1, 0 para Daniel Juárez. 3, 2, 1, 0 para Leandro Mesineo. Una etapa dura, te quedaste con la victoria y ahí estás de la general. Sí, la verdad que bueno, contento, satisfecho porque hemos buscado este Giro del Sol hasta el último día. Hoy he tratado de atacar en el momento que por ahí sabía que podía doler un poco más y bueno, hemos dado le hasta el final y me ha faltado muy poquito para poder quedarnos con la victoria, pero bueno, conforme porque el equipo ha hecho un trabajo bárbaro. ¿Van a pelear por la general? Digo, por esos segunditos, porque nosotros tenemos entendido que debería haber picado tiempo de Juárez al grupo de Mesineo a 22 segundos y si fuera así, te quedarías con la general. Yo sé que la gente de la federación, la gente que está a cargo de este Giro del Sol sabe lo que tiene que hacer. Los tiempos son los que se han dado y bueno, y se verá lo que digan ellos, será lo que será en la general. Soy de los corredores que viene a correr en bici y no por ahí a discutir tanto, así que bueno, lo que ellos digan será lo que voy a aceptar. Un gran trabajo por parte del equipo y también en lo personal, ¿no? Sí, la verdad que el equipo ha hecho un trabajo formidable durante todos los días. Hemos notado mucho la baja de Ignacio Pérez, que era una carta muy importante en el equipo. Y a lo personal contento porque me he sentido muy bien y bueno, faltamos muy poco. Felicitaciones. Muchas gracias. La palabra de Leandro, la rodilla parecía que te dejaba fuera el giro y te queda con la victoria. Sí, la verdad que sí, el viernes después de la crono la verdad que la pasé mal. Por el tema de la rodilla me molestó demasiado, que casi no me dejaba caminar, pero bueno, gracias a la ayuda de Flavio Chica, que fue que me dio una mano hace un par de años allá en la clínica, y al doctor Mauro Robledo, que me la vieron, me hicieron una tomografía y me dieron unos calmantes, pude seguir, la verdad que gracias a ellos pude seguir corriendo. ¿Y hoy la pasaste mal o bien? La pasé mal desde que salimos por el tema de los nervios, pero la verdad que contento por la labor del equipo. La verdad que esta carrera la ganó el equipo, no la gané yo. Yo lo único que tuve que tirar fueron 3-4 kilómetros y ellos tiraron 160. Alguien me dijo, a Mesineo no le interesa ganar en San Juan. El ganador puede ser de otro equipo, pero Mesineo está apuntando al Tour de San Luis. Yo le dije todo lo contrario. Mesineo quiere ganar en San Juan, quiere ganar un giro, obviamente. Por lo que marca el giro, ¿no? Lo que te pasó en aquella noche. Obviamente esto es una revancha personal, más que nada. Obviamente que no vine a ganarlo, pero una vez que estuve ahí y me sentí bien y se dio la carrera, obviamente que la quiero ganar. Igual la buscaste, porque en el quebrada de la burra la buscaste, obviamente, en la crono quizás no fue la mejor crono. Obviamente la busqué por todos lados, obviamente he perdido un poco en la crono por tratar de mejorar en la subida, he perdido un poco de potencia. Pero bueno, el tema es que estamos ahí siempre en la pelea y la verdad que se dio, así que contento. Siempre bueno una victoria y ni hablar en San Juan, ¿no? Obviamente, yo siempre he andado bien en San Juan, en los argentinos, en muchas carreras, en vueltas a San Juan, 2000, 2001, pero nunca he podido ganar. Y la verdad que esta vez ganar el Giro me deja muy contento. ¿En algún momento pensaste que perdía la carrera? No, nunca. Nunca por la labor que hizo el equipo. Era imposible que la perdiera. Felicitaciones y gracias una vez más por mostrar tu nivel en San Juan. Bueno, gracias a ustedes.